cuerdas. Vamos a ver, Bizarro. Mira qué preocupado estoy. Y loca, ve qué bonita te ves, Parca. Así luchan los ídolos. Venga, ahora vuela por encima de la tercera. Ahí viene la Parca, la Parca. Lo hace bien. Se lleva, mira qué bien. Eso lo reconozco. Esa es la verdadera Parca. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Se ha entregado, le ha dado todo a la lucha libre. Que la lucha libre también le ha dado todo lo que es esta Parca. Yo, líder, mira nada más a la escoria. Así le da al de Guadalajara, Jalisco. Sí, señor. Así le da, así le da. Y así siente la lucha este hombre. Mira nada más, Joe Líder. No lo vemos con su compañero, el inseparable de la... 1-8-7. Sí, señor. Otra vez las patadas de lado vuelven a castigar. Duro ya la cabeza. Líder mortal de sillas para caer encima de esa, pues, cama de tubos que sobresalen de las sillas y que lastiman, obviamente, la espalda baja. Ese es el tipo. Aquí viene el pozo. Esta es una cruceta con giro espectacular. Si cae en el pozo, cuidado, ¿eh? Si cae en el pozo, no se... Ah, no, no la hizo. Dice, haz tú el pozo. Hazlo tú. Dice, hazlo tú. Dice, no, dice, yo no. Sí. Pozo yo no sé hacer, dice. Yo hago adobes, pero pozos no. Lo va a catapultar. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Le apoyan los Bizarros. No quiso hacer el pozo escoria. Sigue sintiendo afecto por su anterior equipo. Pero lo que cuenta es el presente. El ahora, el pasado ya no existe. 1, 2, 3, señoras y señores. Ahí están los Bizarros que ganaron. Los de la milicia que ganaron. El comandante Conan en este momento en vestidores está celebrando como los grandes dos campeonatos. Venga, Bizarro, acaba con la Parca. Dale una lección más y hazle entender quién manda en el cuadrilátero. Bueno, pues lo que son las cosas. El que culminó con la lucha fue Escoria. Escoria no quería saber nada y finalmente interviene. Ahora vienen los sectarios para poner o tratar de poner quieto a Escoria, pero la lucha ya terminó. El resultado está dado y aquí sin problema los Bizarros pasan bien, ganan bien y ganan a la buena, demostrando que tienen clase, que tienen calidad, y poco a poco los Bizarros se van apoderando de un terreno importante. Ellos no son técnicos, ellos no están con la milicia, ellos son totalmente diferentes. Octavio, compadrito, tú empezaste jugando mal. Lo que hiciste, rey de reyes, de quererme ganar, lo que le hiciste a mi hijo, te metiste con lo más sagrado que es mi familia. A partir de ahora, empieza tu juego, porque yo voy por lo más sagrado que tienes. Así que cuídalo, porque a partir de esta noche empezó tu honor en verdad. No te voy a tocar, pero te voy a hacer sufrir lentamente. Bueno, pues aquí está el decreto ya. Son las palabras de la Parca indignado. Ya dijo, Wagner está conmigo. Sí, pero los miembros de ese equipo los veremos la próxima semana. Este es el vuelo espectacular. Gran lance de la Parca, demostrando su capacidad. Pero más me preocupa y nos preocupa su amenaza, ¿eh? ¿Cómo lo va a castigar sin tocarlo? ¿Cuál es lo más sagrado de cibernético? ¿Cómo es? ¿Qué plan tiene? ¿Qué plan malévolo tiene la Parca? Ven este vuelo espectacular. Una super guillotina. No comas ansias. Vas a ver que nada más la venganza la va a disfrutar ahora la Parca. La venganza se come fría. Así, sí. Con la cabeza fría. Así, aprovechando las debilidades del contrincante. Vean qué super guillotina hace Escoria. Aunque la Parca disminuya la capacidad y les diga escuincles a Charlie y a Escoria, el conteo de 3 segundos para Espíritu, la noche más amarga del 2011. Gracias a Mau lucha, Medina, a Chava Hernández, a Chava Núñez, nuestros productores, y sus 26 mujeres asistentes. Muchísimas gracias al ingeniero Arellano, a todo el mundo. Gracias a Andrés Maroñas. La próxima semana sabremos el equipo de la Parca, quién lo conforma, a través de Televisa Deportes, por supuesto, con toda la energía de Triple A sin límite. Esto ha sido todo por hoy, pero de ninguna manera se pierdan la próxima semana las historias más espectaculares de las grandes estrellas de la lucha libre, Triple A sin límite.